practicar todos los días a las 10 de la mañana, agarrarse de la barra y trabajar, trabajar, porque eso nunca nadie nos va a poder quitar. Pueden venir directores que no nos van a querer, directores que nos van a requete amar. Entonces, aprendan de todos, porque de todos se aprende. Aprendan de los que no los quieren y sobre todo aprendan de los que sí los quieren, de los que le dan oportunidades. Y siempre que les den oportunidades, aprovechenla hasta el último. Siempre pensando en ustedes. No importa el qué dirán, porque desgraciadamente en esta carrera siempre va a haber qué dirán. Pero ustedes saben lo que tienen, saben lo que son. Si trabajan con el corazón, da lo mismo lo que hagan los demás. Ustedes siempre tienen que estar ahí luchando y demostrando al que les dé la oportunidad, ya sea en este caso Marcia, que yo tuve, la conocí, ella vino a montar muchos ballet. Antes de ser directora del Ballet de Santiago, estuvo por supuesto acá, todo el mundo sabe, Iván Nagy, pasaron otros, Dennis Poole, Imre Doya, Ricardo Bustamante, y no, es verdad, no a todo el mundo le podemos gustar, pero no importa, nosotros con el trabajo y con el esfuerzo le tenemos que dar, doblegar la mano y demostrarle que pueden confiar en nosotros, en nuestra danza, en nuestro ejemplo de trabajo, y van a estar ahí. En un momento siempre va a llegar el que te va a dar la oportunidad. Así que gracias a todos, una noche maravillosa, es una noche maravillosa y se me va a quedar aquí en el corazón por el resto de mi vida. Gracias a mi familia, que son los que siempre me apoyaron, fueron los primeros que creyeron en mí. Y gracias por estar aquí esta noche. Gracias a mis amigos del tango, mi Rodolfo. Para que me vean con mi nueva familia que voy a crear. Así que nada, pues esperar siempre verlos. Siempre los voy a estar aplaudiendo, ¿sí? Y mis bendiciones para este Ballet de Santiago que yo espero que tenga muchos años más.